caliente, ¿no? Yeah. I feel like jumping in and be like, dude, amigos, I don't need to read now. Sure. Yeah. ¿Qué onda, chamacos? ¿Qué onda, chamacos? Mi nombre es Aaron Echeverría. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy acompañado de mi amiga Kaylin. Ella es de Colombia y es modelo. Y el día de hoy me va a acompañar a jugar a este juego que es como de unos frijoles que son así medios asquerosos. Entonces, esperamos que no nos vomitemos porque saben medio raros. So, ¿estás emocionada de jugar? No. Sí. Estoy nerviosa. Y está medio caliente este lugar, o sea, si nos ven sudando, es por el sabor de esto y porque está caliente aquí. Así que vamos a jugar primero con un piedra, papel o tijera para ver quién empieza. Y a quien empieza sigue el otro, uno a uno. Se trata de darle vuelta a esta ruedita y dice los colores del tipo de frijol que tienes que sacar. Uno te puede salir como que es de buen sabor y otro es asqueroso. Pero tenemos ahí bebidas para tomar por si están medio asquerosos. Así es. Ya. Ya quien quiera, además, quien se quiere vomitar, pues ya se puede salir de la cama y ir a vomitar. ¿Estás lista? Más o menos. Ok. Sí. So, vamos a darle. ¿Quieres decir algo antes? Oh, sí, por supuesto. Bienvenidos al canal de Aaron. Pasan a mi Instagram at ohyouknowwho. Su nombre de usuario lo voy a poner aquí en alguna parte de la pantalla. O so pueden ir a su Instagram a ver sus fotos. Ahí tienen buenas fotos, tienen un buen pack. So ahí pueden ver sus fotos. Y de todas maneras en la descripción aquí abajo va a estar un link para que le hagan ahí clic y se vaya directo a su Instagram. Pero pues vamos a empezar el juego. ¿Sí? ¿Le damos? Vamos. Ok. Es coco. O leche, eso no. No sabe mal, sabe bien. Okay. Sabe bien. Pero ya toca. Okay. Yeah. Oh, yeah. El mismo. Entonces, ahora yo voy a tener leche porque yo tengo suerte horrible. Soy No, es coco. ¿Es coco? Sí. Wow, salimos bien los dos. La primera va bien. Sí. Es el mismo. Tiene que salir coco también. Leche podrida. Ya, yo creo que va a salir. Estoy nerviosa para ti. ¿Qué es? No. Bueno, nunca he probado leche podrida, pero... pero no te gusta. Está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno ya. ¿Es tu turno? ¿Es una baya o pasta de dientes? O pasta de dientes. Anda. Pasta de dientes. ¿Es pasta de dientes? Se supone que es el malo ese, ¿no? ¿Ya? No es malo, sí. Es el malo según, pero no sabe feo. Está fácil. Es exactamente ¿no? Como pasta de dientes. ¿Sabes? Sí, ¿sabes? Exacto. ¿Ya? Yeah. No, el otro. No. Durazno. Durazno. Vómito. No, no salió ahí. No, está dentro. ¿Vómito? No, no salió ahí. Sí. No, está en el centro, sí. No. Piedra, papel, tijera con ella. ¿La piedra, papel o tijera? Si tú ganas, yo pruebo los otros. Piedra, papel o tijera. No. Tú me lo señalaste, se voy a agarrar. Un vómito. Oh. Sabe a vómito, ¿no? Como que sabe y huele. Yeah. ¿Fresas y plátanos o pez muerto? Pez muerto, ya. Yeah. Estoy nerviosa ahora. ¿Estás nerviosa? Sí. No pasa nada, ¿qué tal si es pescado? Vas a ver rico, ¿no? No me gusta el pescado. Especialmente cuando está muerto. Cuando está muerto. Pescado muerto. Yeah. A mí se me quedó el sabor del vómito aquí. Uf. Es como la tierra. Es horrible. ¿Como la tierra? Sí. Sí está fuerte, ¿eh? Como que estoy oliéndolo aquí. Es muy fuerte. Uh-huh.
Ok, ese es mi turno. ¿Qué es? ¿Chocolate? Pudín de chocolate o... Oh, comida de perro. Ok. Comida de perro. No quiero comer comida de perro. Y como que... Ah, no. ¿Otra vez? Ya, yeah, lo tienes que probar, estás muerto. Espero que es fresas y plátanos. Ya. Yeah. ¿Al pescado otra vez? ¡Otra vez! Cada tiempo. Huele a pescado. Huele a pescado hasta acá. Este otro es el segundo. Está fuerte, ¿eh? No me gusta nada. Pero siento que mi boca me huele a vómito. ¿Era un turno, tía? Oh, lima. O césped. No está mal. Ok. Creo que sí. Ya. Yeah. Es lima. ¿Tienes el pescado ahí todavía? Hipo. Oh, lima. O sea, este. Lima. Para que quite ese sabor a pescado, ¿no? Sí, es verdad. Pero no es muy malo. Pero ya. Yeah. El pescado muerte. ¿Ese sí? No, sí. Me toca. Calcetines. No, imagínate. ¿Qué sabrá un calcetín? ¿De frutas? Me encanta tu tipo. Oye, pero qué pasa que sabe. Leche o coco. Leche. ¿Es leche? Yo ya me había comido uno de ese, ¿no? ¿Qué? Oh, el leche echado a perder, ¿eh? No me gusta. No creo que esté rico. Cada vez morir. Y yo como todo. ¿Oh, ya? Sí. Pero eso está asqueroso, ¿no? Está feo. Sí. ¿Sí te gusta el sabor? ¿El ritmo? Sí. Mejor que el pescado muerto. Sí. Mucho mejor. Yeah. Ok, ya era mi turno, ¿verdad? Sí. Ok. Pero no es justo. Lo que ya me vendo todo, ¿qué? Pudín de chocolate. Oh, comida de perro. ¿El chocolate? Ok. Cada vez. Yo soy bueno. ¿Tenemos que comer todos? No. Okay. No. Si no, vamos a terminar todos los vueltos aquí de la sombra. Eso te tocaba, ¿no? Okay. ¿Es coco o leche? O leche. No quiero comer la leche. La leche. ¿Hay una diferencia en el color? No, no creo. No creo. Es coco. No es coco. ¿No? ¿Huele feo? ¿Sabe feo? Sí. Siempre te tocan las feas. Yo sé. Ok. Oh, pudín de chocolate o comida de perro. Pura de ese me está saliendo. Chocolate. ¿Cuántas veces has probado? ¿Uno? ¿Dos? ¿Una, no? Sí. Porque la de coco o la de la leche no era. Oh. Y la única fea que me ha salido es la de vómito. Ah, y comida de perro también. Oh, ya, yeah, esos son dos. ¿Pudín de chocolate o...? O comida de perro. Otra vez. Y ya saqué yo muchos chocolates, o tal vez se toca la comida de perro. Yo sé. Y como ya dije, yo tengo suerte horrible. ¿Chocolate? Pudín de chocolate. Ah. Al final. Ya, yeah, era tiempo. Ok. No. No. Ya, no. Ya. ¿Tú quieres que me salga a vómito, eh? ¿Es durazno o vómito? Qué asco eso. Que voy a agarrar esa. Tiene que ser durazno. ¿Vómito? Ya. Yeah. ¿Por qué a mí me toca el vómito, sí? No voy a comer el vómito. Si tengo vómito, ¿por qué? No.
Es asqueroso. Está feo, ¿eh? Estoy nerviosa. ¿Ves elote? Un caramelo. Un queso viejo. Queso rancio. Mi boca sabe a bonito, huele a bonito. Ah, huele feo. No soy yo, es mi boca. No soy yo, que huele feo. Es mi boca. ¿Qué es? ¿Queso? ¿El queso? Sí. Cada de los feos son similares. Sí. Pero son feos de manera. Palomitas de mantequilla o huevo. El huevo sabe feo. No sé qué es. Si tienes que pensar, creo que es. Es bueno. Sí, entonces no creo que es huevo. No, es como mantequilla, sabe mantequilla, o sea, está bien. Ah. ¿Qué está mal? Otra vez. Ok. Caramelo, caramelo. No, es caramelo. ¿No? ¿Era queso? Pan con queso. No, es queso rancio, güey. Queso de chopper, ¿verdad? Queso viejo, creo. ¿Feo? ¿Muy feo? Ok. ¡Despecto! Ok. Caramelo. So, vamos a sacar otros dos más. Porque ya hicimos un revoltijo ahí, como que ya el estómago está ahí dando vueltas, ¿no? De tantos sabores. ¿Es palomitas de mantequilla o huevo crudo? Palomitas. ¡Cada vez! It's lucky. No es justo. Yo soy bueno por eso. Chocolate. Ya comiste todos los de chocolate. Tú sacaste uno también, ¿no? De chocolate. Eso ya todos los que quedan sin comida de perro. No eres muy amable. Pobrecita. Pobrecita, sí. Le miras la carita y parece esos gatitos. Oh. ¿Está feo? You can spit it if you want. ¿Qué vaso si quieres aventarlo? Tengo que terminártelo. Está fuerte, ¿no? Sí. So, vamos a ver lo que. ¿Sigues todavía ahí con eso? Pero bien, bueno. Ok, se lo voy a dar. Oh, oh, la pasta. ¿Blueberry o pasta? Es blueberry. Ni siquiera es pasta, es blueberry. Yo tengo todos los feos. ¡Ew! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Pera o moco? Oh. Si te toca el moco, lo puedes escupir si no te gusta. ¡Pera! ¿Esta era? Sí. Oh, la primera vez. La segunda. No, sí, la segunda vez. ¿Ya ves? Te salvaste del moco, por lo menos. Mm. Es la última, amigos. Y ahora sí estamos muy revueltos. Mucha comida de perro y todo eso. Vamos a darle una más y ya. ¿Moco o pera? Es pera, ¿verdad? Right? Yeah. Pera, sí. Tiene que salir pera también. ¿Moco? ¿No es que sabe? Como rancio. Como viejo. Ya, yeah. Comí todos. So, tengo que volver a probar otro. So, voy a volver a probar otro porque el otro lo escupí porque sabía muy feo. So, voy a volver a sacar otro verde. ¿Moco verde? I guess. Uh-huh. Es moco. Yo quiero uno de pasta de dientes. O bayas. Ya, yeah, pero este ya no estaba tan. No. Estoy muy nerviosa. No. Es bueno, inteligente. Bueno. Yo no sé.
¿Really? ¿Es el queso? Ya sabes. ¿Qué es el de pasta? Pasta de dientes, pero está bien porque... Ya, para que te vaya el sabor. Sí. So, ¿cómo te pareció este juego? Estaba muy asqueroso. Tuve más suerte yo, ¿no? Mejor a mí. Repito, yo tengo suerte horrible, como puedes ver. Sí, ya nos dimos cuenta, te salieron algunas malas. Hasta aquí fue el video de hoy, muchas gracias por ver. Voy a dejar aquí en el link su red social, su Instagram, para que le hagan clic ahí y vayan a seguirla. Por favor, hace un like, porque tuve que comer muchas dulces horribles. Dulces. Muchas gracias. Y muchas gracias a ella por aceptar estar aquí en mi canal, por aceptar haber participado en este juego. Espero que hayas divertido. Y vamos a hacerle spam ninja en su Instagram. Ahí coméntenle en sus fotos que vienen de mi parte, que vienen de parte del Palomas. Y ahí vean sus fotos, tiene buenas fotos, es modelo. Como pueden ver, está muy hermosa. Gracias. Y tiene buen Instagram, ahí tiene su pack. So ahí les voy a dejar en mis redes sociales para que vayan a ver sus fotos. So espero les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video.